Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos a una mujer muy exitosa, una microempresaria también chalateca, Teresa López, mucho gusto. Mucho gusto. Tenemos por acá dentro de la entrevista, ella nos va a mencionar cómo nace, pues, parte de su idea de negocio, de su modelo. Y pues vamos a ir conociendo también algunos tips, algunas recomendaciones también que nos vaya haciendo en el transcurso de la entrevista como para tomar nota y conocer un poco más sobre la microempresa. Muchas gracias para aquellos que se conectan. Por favor, suscríbanse al canal y dejamos también los contactos que en su momento los vamos a mencionar sobre esta microempresa. Así es que, Teresa, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, pues aquí agradecida por el espacio del canal, ¿verdad? Que nos brinda a los pequeños emprendedores y aquellos que estamos pues iniciando en este espacio, ¿verdad? Teresita, yo así le digo de cariño. Me Gracias. gustaría que nos mencionaran cuál es el nombre de la empresa, por qué nace el nombre de la empresa. Quiero que lo mencione usted para que los demás después vayamos entendiendo acá en la entrevista el por qué nace y cuál es el fin que tiene también este emprendimiento. Bueno, el nombre surge de varias ideas, incluso habían varios nombres que eran como los candidatos, ¿verdad? Pero llegamos a la conclusión que Dulces Creaciones sería el nombre que mejor nos representaría, sobre todo por la manera en la que nació. Es bien casual la forma en la que nació porque surgió de una necesidad que tenía yo. Un compañero tenía una niña pequeña y nos había invitado al cumpleaños de la niña, ¿verdad? Su primer cumpleaños. Y yo no sabía qué regalarle. Entonces, de tanto pensar y pensar, cuando nos envió la invitación tenía como temática de vaquita, de granja. Entonces dije yo, un muñeco de vaquita, a los niños es lo que más les gusta. Y empecé a buscar el peluche de la vaquita y pues no encontré uno que a mí me gustara. Es más, de vaquitas como que no hay en ninguna parte. Entonces empecé a pensar, yo en el pasado había hecho un protector de teléfono con el material que elaboró los peluches ahora. Entonces dije yo, ¿y si compro ese material y lo elaboro yo? Entonces a partir de ahí, bueno, pues la elaboré. Y tenemos un grupo de WhatsApp de mi familia. Y yo se los mandé, miren qué bonito el regalo. Y de ahí fue que ellos empezaron. ¿Y por qué no los promocionás? Y pues probablemente se venden. Y aquí empezó todo. Empezamos a promocionarlos. Y empezamos a recibir pedidos, muchos pedidos, gracias a Dios. Y pues con esto fue que nació la marca, ¿verdad? Como tal. Dulces creaciones. Cualquiera podría decir, puede ser algo dulce, algo comestible. Realmente los modelos de negocio nacen por una historia en particular, que es la que estamos conociendo en este momento. ¿Qué tipo de productos o servicios ofrece Dulces Creaciones para satisfacer gustos exigentes? Lo digo pues porque soy cliente y realmente hay gustos que sobrepasan algunos límites. Sí, claro, pues el producto principal es la elaboración, yo los llamaba cojines, pero con el tiempo fuimos detectando que no eran solamente cojines como tal, sino que venían ya a ser como peluches, porque los entregábamos muchos en la forma del muñeco. Por ejemplo, alguien me decía, mire, yo quiero uno de Goku. No era el cojín cuadrado, sino la figura del Goku como tal. Entonces, ese es el principal producto que Dulces Creaciones ofrece. Y a partir de ahí, pues, en el camino han surgido muchas ideas, creaciones diferentes, juegos de cojines, juegos de peluches, creaciones completas. Entonces,
Y muchos productos que Dulces Creaciones empezó a elaborar eran debido a las ideas de nuestros clientes. De repente nosotros no lo habíamos elaborado, pero el cliente me decía, hiciera algo como esto, ¿verdad? Entonces, y así vamos generando la idea hasta que hemos llegado al punto de que no solamente cojines, sino figuras. Incluso hace poco surgió una marca en base a Dulces Creaciones, que sería una marca como de ropa, que ya lleva un nombre diferente, pero siempre es como un hijo de la marca de Dulces Creaciones. Interesante conocer la forma en cómo se está expandiendo este modelo, porque hablamos de que el cliente pide cierto prototipo, y puedo dar fe de ello, que hay un seguimiento del tamaño, el color, el estilo, la forma adecuada. Inclusive usted da un asesoramiento de se vería mejor con este tamaño o este color, la adaptación también a la realidad del producto, y se va dando pues un seguimiento, y también con los tiempos, la forma de entrega, la puntualidad, todos esos detalles que yo lo he percibido. Realmente es como una gran fortaleza que tiene, y que me alegra pues que esté haciendo una expansión de los productos. Es algo muy, como decir, es una empresa pues en crecimiento, porque yo así lo veo, como una empresa. Realmente, ¿cómo definiría Dulces Creaciones, la actividad que motiva a Dulces Creaciones? Pues quizá la principal actividad sería la dedicación y el amor que le ponemos, porque en realidad la mayoría de las creaciones, como me han dicho, son elaboradas con mis manos, y pues el tiempo, los tamaños y todo eso lo hemos ido aprendiendo en el camino, y en realidad, gracias a Dios, casi el 100% de nuestros clientes han sido clientes satisfechos. Entonces, dedicación es como la palabra que para mí definiría la pequeña empresa. Dedicación, ahí tomemos apunte, porque realmente sin dedicación cualquiera en el camino desiste y dice, no, ya no quiero continuar, eso es muy complejo, y muchos emprendimientos por eso terminan abandonando su modelo de negocio y se rinden. Entonces la dedicación, como menciona Dulces Creaciones, es importante también focalizar en todos los intentos. Me imagino yo que al momento de preparar un producto, al principio no fue a la primera que salió tal como el cliente lo solicitaba. Me imagino que había prueba y error. Exacto, sí. Han habido muchos productos desde el principio que ha tocado hacerlos quizás 2, 3 veces porque alguna cosa no resultaba, los detalles no quedaban a como el cliente lo solicitaba. Entonces, pues, así surgían pequeños problemas, pero como decíamos, la dedicación a este tipo de trabajos es lo que ha caracterizado a la marca. Porque si no salía la primera, pues nos dedicábamos a que cada detalle quedara justo como el cliente lo solicitaba. Interesante conocer la forma, porque también en el proceso se aprende el costeo, ver la materia prima que se va a necesitar, dónde comprar, el proveedor y todos estos detallitos que al final le dan como el valor agregado. Exacto, sí. El valor agregado es muy importante, creo yo, en todo emprendimiento, porque eso es lo que hace al emprendedor pensar en qué nos hace diferentes a los demás. Puede ser que muchas personas ofrezcan el mismo producto o servicio, pero si nosotros le damos un valor agregado, el cliente, pues, sabemos que nos va a buscar a nosotros. Exactamente. Y veamos como Dulces Creaciones, ya estamos hablando de una expansión inclusive. En el futuro, ¿cómo ve la empresa, microempresa? Probablemente podríamos mencionar productos inclusive nacional, sucursales o inclusive exportación. ¿Cómo ve Dulces Creaciones de acá a un año, 2 años o cantidad X de años?
Pues, la verdad, creo que la mayoría de los que decidimos emprender vemos nuestro pequeño negocio como algo muy grande en el futuro. Pero Dulces Creaciones se ha dado cuenta en el camino que muchos negocios se generan poco a poco, ¿verdad? Entonces, yo comentaba con mi esposo de que empecé invadiendo pequeños espacios de mi casa, invadiendo la cocina, el cuarto, el comedor, la sala, pero hemos visto que en el camino se han presentado las oportunidades y pues ya estamos creando el espacio específico como un pequeño taller que va a ser destinado estrictamente para Dulces Creaciones. Entonces, empezamos en la casa, en la mesa del comedor y pues poco a poco vamos creciendo. Dulces Creaciones en un futuro se ve como una marca nacional, incluso internacional. Ya hemos probado hacer la exportación de los productos y pues gracias a Dios sí se han exportado muchos productos, principalmente a Estados Unidos. Entonces sí, Dulces Creaciones se ve como una marca nacional que en un futuro exportaría y pues la producción en grandes cantidades, si así se diera la oportunidad. Interesante conocer la visión que tiene, que yo no dudo en ningún momento que ese objetivo se vaya a lograr, pues de hecho yo estoy acá como cliente en la espera también de un producto para regalar, igual no puedo profundizar porque es una sorpresa, ¿verdad? No vaya a ser, pero sí, yo veo un gran potencial, de hecho ya focalizar qué realmente quiere Dulces Creaciones como dentro de un modelo de negocios es algo muy importante. ¿Qué es lo que más le motiva a Dulces Creaciones para poder continuar en todo este proceso? A Dulce Creaciones, pues lo motiva principalmente la satisfacción de cada uno de sus clientes. Al ver pues la alegría con la que muchas personas reciben el producto que nosotros le hemos ofrecido, el producto que han solicitado, y ver la alegría porque principalmente ha sido para niños. Entonces, el seguimiento al cliente es bien importante para continuar motivándose. Entonces, muchas personas me envían las fotos, miren el pequeño con su dulce creación, la persona a la que se lo regalé y pues ver esas caras de satisfacción a los niños felices con los pequeños detalles que nosotros creamos es quizá la principal motivación, es la satisfacción del cliente y la alegría en los rostros al recibir estos pequeños detalles. ¿Qué más importante? Pues que la satisfacción al cliente, porque de hecho es gracias a los clientes cuando una empresa detecta que el cliente es la razón de ser y que la satisfacción es lo primordial, es la motivación por la cual pues obviamente va creciendo, va experimentando, lo van recomendando y cuando alguien recomienda a una empresa es porque realmente así es, lo vale. Dentro de todo ese modelo de negocios, me imagino yo que más de alguna vez pues se ha cometido algún error. ¿Qué error recuerda usted que ha sido como el más grave, por decirlo así, que podría o debería de corregirse y que recomienda también a otros emprendedores evitarlos? Claro, pues respecto al modelo de negocio que tenemos, que es la elaboración de cero del producto, el error más grave que cometimos, pues principalmente al principio, fue el valor monetario que se le dio a los productos. Al principio, pues no tenía la experiencia en este tipo de servicios, entonces fue como que ofrecía el producto y lo daba más barato del costo al que ese tenía. Pues entonces, una de mis hermanas está estudiando contaduría y me dijo, ¿por qué no te hacemos el presupuesto que lleva la elaboración de cada producto? Vos me explicas qué producto utilizás, me mostrás alguna factura de las compras y todo, y hacemos el presupuesto. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que el producto lo dábamos en muchísimo menos valor del que tenía. Entonces, que quizás fue el error más grave porque Dulces Creaciones empezaba a perder en lugar de generar pues la ganancia que es la que todos buscamos, pues. Entonces,
quizá fue el error más grande, no darle el valor o el precio que el producto exactamente tiene. Entonces, ese es el error más grave que las situaciones cometió, pero que en el camino se aprendió, Entonces, aconsejarle a todas aquellas personas que deciden emprender que sepan darle ese valor al producto y valorar el trabajo. Porque incluso aquellas personas que venden productos ya elaborados, sé que ellos tienen un distribuidor ya establecido, productos ya elaborados, muchas veces solo ven la manera de sacar un poquito de ganancia al costo que a ellos les salió. Pero también es muy importante tomar en cuenta el tiempo que se invierte en brindar el producto y el servicio. Entonces, ese sería el error y pues el consejo que como Dulce Creaciones daríamos para que todos aquellos pequeños empresarios y emprendedores tomen en cuenta al momento de ofrecer un producto. En efecto, pues tiene toda la razón cuando se establece de decidir, tengo una idea de negocio, ahora quiero emprender, hay que definir ciertos factores y el margen de ganancia, que es lo que va a hacer posteriormente, hacer crecer la empresa, el emprendimiento, es como uno de los factores claves. Y qué bueno que la familia también esté apoyando todo este proceso, porque es algo muy importante y vital. Porque a veces algunos, dentro de las entrevistas también he encontrado que la familia muchas veces puede ser un factor muy determinante en que el emprendedor continúe o que el emprendedor se estanque. Y en su caso, pues felicitar por el hecho que están todos involucrados en este mismo contexto. Sí, en realidad el apoyo de mi familia, el de mi esposo, y muchísimas más personas, yo no terminaría nombrando del apoyo, ¿verdad? Pero principalmente mi familia, mi esposo, mi suegra y mi cuñado han sido como los pilares fundamentales para decidir emprender. Y el apoyo que ellos me han dado es el pilar que ha formado Dulce Creación. Dentro de todos estos episodios, ¿cuál ha sido el más gratificante como Dulces Creaciones? Quizá el más gratificante, a lo mejor muchos no lo vean como algo grande, pero una vez se me presentó la oportunidad de regalar una Dulce Creación a un niño que estaba pasando por un momento difícil y que quizás no tenía el poder adquisitivo para poder comprar un juguete por pequeño que fuera. Entonces, una persona me escribió y me dijo, creo que nos puede elaborar un muñequito para el niño, y fue como, sí, está bien. Al momento de cancelarme el producto, la persona que lo había solicitado, yo le dije, regalémoselo, sabemos que al niño, por pequeño que sea el detalle, le va a agradar, lo va a hacer feliz y se le va a olvidar por un momento el momento difícil que estaba atravesando. Este es el momento más gratificante, porque se nos presentó la oportunidad y si lo pudimos hacer, pues con todo el gusto. De ahí han surgido espacios y momentos que nos han hecho muy felices al culminar algún producto solicitado que lo veíamos muy difícil. Esos también son momentos muy gratificantes porque vimos que resulta el producto, la creación, mucho mejor de lo que lo habíamos imaginado. Es interesante ver que dentro del modelo de negocios hay valores, hay integridad, y qué bonito resaltar el episodio más gratificante, que no solamente es el ganar-ganar en términos monetarios, sino que también el ganar-ganar que conlleva la satisfacción, no solamente de decir, obtuve un valor económico por el producto, sino que también es el sentimiento que yo sé muy bien que ustedes en cada uno de los productos lo hacen con muchísimo amor, y qué bueno que alguien lo haya recibido que está pasando en una situación difícil, todavía es como multiplicar aquel sentimiento. Y qué bonito realmente conocer esa historia tan gratificante. Así queremos bien conocer también a Teresa López en su faceta
fuera de Dulces Creaciones, porque también me imagino yo que dedica tiempo, pues hay que dedicarle tiempo a la familia que le apoya, tiempo para crecer como emprendedora, pero sí es importante conocer qué hace en el tiempo libre. Pues en realidad, personalmente siempre me ha gustado como estar muy activa. Entonces, los tiempos libres los dedico principalmente a ejercer mi profesión, que es como nutricionista, y pues organizar mi tiempo ha sido un proceso también entre dedicar a mi profesión, al pequeño emprendimiento y a mi hogar. Específicamente, entonces mis tiempos libres después de Dulces Creaciones, ejercer un poco la profesión y dedicar a mi esposo principalmente y a mi familia. Interesante conocer que las facetas multifacéticas, digo yo, de los emprendedores es también que son multidisciplinares en este caso. En el caso de Teresa López vemos que incursiona no solamente pues en el área de Dulces Creaciones, sino que también pues en la profesión. Así que por ahí también en los contactos, pues por si alguien quiere también alguna asesoría nutricional, yo creo que también fuera bueno ahí que habláramos un poquito sobre esa otra parte para conocerla. Sí, excelente. Pues si alguna persona desea solicitar el servicio, pues con mucho gusto. Se ofrece asesoría nutricional personalizada. Se está conociendo en estos tiempos que la atención nutricional debe de ser individual, ¿verdad? No podemos dar los mismos consejos nutricionales a una persona que a otra. Todo es personalizado y pues ese servicio se puede ofrecer a domicilio o presencial en un pequeño espacio, pues en casa por el momento, ¿verdad? Y pues sí, o sea, es gratificante también este otro aspecto de Dulces Creaciones porque personalmente, pues dedicar el espacio a una persona que desea hacer cambios en su vida, nutricionalmente hablando, pues también es muy, muy importante. Entonces, también le ponemos mucho cariño a este servicio. Y nos adaptamos a la necesidad del cliente, en este caso sería del paciente. Interesante también conocer la otra faceta que tiene Dulces Creaciones. Todo realmente es hecho con mucho amor, con mucha dedicación. ¿Algo más que se nos escape en la entrevista? ¿Algo que quisiera aconsejar a los emprendedores, recomendar o algún tipo de producto o servicio que nos haya escapado? Pues en realidad lo principal que yo les diría, que les aconsejaría, si han decidido emprender en algo y saben que son muy buenos en esto, nunca se rinden, que siempre van a haber momentos, incluso Dulces Creaciones pasó por momentos difíciles en los que es bien determinante escoger entre seguir y detener. Entonces, si saben que son buenos en lo que están ofreciendo, continuar. Motivarse, realizarlo, buscar una razón de ser para que el pequeño emprendimiento se convierta en un sueño realizado. Sería lo principal. Y pues agregar nada más que Dulces Creaciones tiene, como les comentaba anteriormente, una marca que ha surgido a partir de eso, que es marca de ropa. Hemos iniciado con pijamas satinadas. Que se pusieron muy en tendencia, sobre todo por los frescas que estas son y porque se sabe de que en tiempo de pandemia muchos pasábamos más tiempo en casa. Entonces la comodidad y todo eso hizo surgir esa pequeña idea. La marca que ha surgido de Dulce Creación se llama Teresa Cartagena. Ya tiene también un pequeño inicio, pero sí, es como el otro producto o servicio que empezamos a ofrecer y pues deseando, como decíamos, crecer muchísimo más, ampliar la línea de ropa, no quedarnos nada más en pijamas, sino ampliarlo. Ya hemos probado con muchos productos, incluso he hecho camisas para mi esposo, vestidos para mí
como probando a ver qué tan bueno vamos a hacer en esto y saber que el producto que vamos a ofrecer va a ser muy bueno y va a ser elaborado de la mejor manera. Interesante ver cómo incursiona, está diversificando toda la oferta que tiene y de verdad deseos de éxitos porque es algo muy novedoso, es algo que realmente, pues repito, es hecho con amor, así que de todas las formas en que se presenta Dulces Creaciones, Teresa Cartagena, también con los productos y los servicios, pues los deseos de éxitos y yo sé que ningún cliente se va a ir insatisfecho. Totalmente recomendados. ¿Cuáles son los contactos? ¿Cómo pueden comunicarse si alguien quiere hacer un regalo, obsequiar, solicitar la asesoría respecto a Dulces Creaciones o al servicio nutricional o inclusive la elaboración, pues igual, el tallaje y todo lo demás de las pijamas? Si alguien quiere inclusive desde el exterior enviar un regalo para un familiar acá a nivel pues de Chalatenango o a nivel nacional, por favor proporciónenos los contactos, cómo es el proceso, cómo es la forma del pedido, la solicitud, el envío. Sí, Dulces Creaciones tiene como principal medio para realizar pedidos y todo a través de WhatsApp. Actualmente se nos han presentado muchísimas herramientas para ofrecer el producto, servicio. Entonces, Dulces Creaciones cuenta con su página de Facebook y página de Instagram. Ahí nos pueden buscar como Dulces Creaciones. Y también contamos con el WhatsApp, que es WhatsApp de negocios. Incluso si entramos al contacto, ya tenemos un catálogo en WhatsApp como herramienta. Entonces, a través de esos contactos, Facebook, Dulces Creaciones, al igual que en Instagram, Dulces Creaciones 2019, y nuestro contacto de WhatsApp, que sería el 7608, ahorita por aquí lo tengo anotado. Ahí anotemos, tomemos nota. 7608 5269. Ese sería el contacto de WhatsApp y a través de ese pueden realizar sus pedidos. La modalidad siempre es realizarlos con muchísima anticipación porque son elaborados desde cero. Entonces dedicamos todo el tiempo que sea necesario a cada una de las creaciones. Entonces, 15 a 22 días como mínimo para realizar el pedido. Tomen dato ahí, dejo acá los contactos de Dulces Creaciones, ustedes los pueden ver, para que se puedan comunicar, ellos asesoran muy amablemente para que indicar el tamaño, el color, la textura. De igual manera, si usted quiere obsequiar, ya sea para un cumpleaños, un festejo, una fecha especial, hay que tomar dato ahí que es con muchísima anticipación porque es elaborado pues con los más detalles, más finos, y que desde luego, pues su creadora dedica mucho tiempo en ello para que quede usted totalmente satisfecho. Así que ahí quedan los contactos. ¿Algo más que agregar en la entrevista? ¿Algo que se nos haya escapado? Pues creo que nada más agradecer a PH Asesoría Empresarial y Educativa, que nos enseña mucho y abre muchos espacios para los emprendedores. Entonces, un agradecimiento especial a usted, que pues nos ha abierto el espacio y sabemos de que la promoción y este tipo de mentalidades son las que ayudan a crecer. Muchas gracias. Dejo por ahí también los contactos de PH para cualquier tipo de pues, asesoría, consultoría. De igual manera están las masterclass que están en nuestro canal pues, de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Así es que por favor, si ustedes desean también una entrevista, pues dejen su comentario. Ahí estamos disponibles para apoyar a todos los emprendedores, microempresarios que día a día sabemos tienen pues el apoyo total. Y que pues deseamos éxitos a cada uno. De manera personal, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, Teresa, por esta mega, súper gran entrevista, porque ya conozco una gran línea de productos y servicios que tiene ahora Dulces Creaciones. Bien, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos ven.
Gracias, saludos, nos vemos hasta la próxima transmisión.